¿Están listos los detalles del pronóstico del tiempo? Buenos días, feliz mañana de martes y a esta hora les cuento cómo continuamos con la probabilidad de precipitación. Estos chubascos ocasionales, al menos durante los primeros días de este mes de junio, continúan. Precipitaciones que son de corta duración, válidos para el estado, también en sectores como Tamaulipas, hacia Coahuila. No hay que bajar la guardia, continuamos con este panorama de precipitaciones durante las próximas 48 horas. Lluvia que es muy ocasional, pero ahí está latente la probabilidad. Para el centro, el panorama es muy similar durante esta jornada. Y aquí la lluvia más importante se concentra en el sur y en el sureste de la República Mexicana, asociado a una depresión tropical que, bueno, ha ido aportando precipitaciones de relevancia, el riesgo de inundaciones, constantes descargas eléctricas, el viento fuerte, hasta el oleaje que puede aportar esta depresión tropical que estimamos durante esta jornada alcance el estatus de tormenta tropical. Incluso ya se emite una alerta que se extiende desde Campeche hasta Veracruz, asociado a esta inestabilidad que estimamos genere acumulados de lluvia muy importantes para esta jornada y próximos días. Le cuento detalle también, por supuesto, de este martes en Monterrey, la temperatura máxima 30 grados, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica ocasional. La probabilidad de precipitación en un 30% continúa por la noche, sigue siendo ocasional, 24 grados como temperatura y el cielo es medio nublado. Próximas jornadas, miércoles y jueves, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica. Esta probabilidad de lluvia en un porcentaje muy, muy bajo. Nada de qué preocuparnos, pero sí hay que tomarlo en cuenta, especialmente ahora que ya muchos estamos retomando muchas actividades, que sea con el doble de precaución. Más vale tener el paraguas en mano y por supuesto también salir con ese cubrebocas. Mínima de 22, máxima de 31 a 32 grados durante las próximas jornadas. El viernes, sábado y domingo, todo indica que será un fin de semana sin precipitaciones. El cielo soleado a parcialmente soleado y la máxima aumenta más, esperando 32 a 34 grados con un ambiente caluroso. Más detalles hoy en General Escobedo, en San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe. El pronóstico de chubascos ocasionales continúa. El cielo es medio nublado, estamos hablando de valores máximos entre los 30 y 31 grados, el ambiente es cálido, algo caluroso y esta probabilidad de lluvia también se extiende para esta noche. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que sigan pasando un excelente día.